Costa Rica, Urani Niyunatoye Lacaco, Echen en Aputuco, Takanaunge Marajoretenge Lacaco, Jueriniaja Naporeteca. Soy tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas. Que lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero, le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Yes, man. Soy tico, pura naturaleza, playa, volcanes y mucha belleza. Tico, estoy bendecido, mi gente es amable, mi pueblo es querido. Tierra fértil que te inspira, aire puro es lo que se respira, flora y fauna muy colorida. Soy tico y por eso soy pura vida. ¡Opa! Soy tico porque amo la patria mía. De noche y de día parrandeamos con alegría el ritmo de una marimba y un buen huipipía. Ser tico es una bendición, se me infla el pecho de emoción de llevar el blanco, azul y rojo en mi corazón. Por eso soy tico, soy pura vida. ¡Que viva Costa Rica, mi patria querida! ¡Acabó! Soy tico porque aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque un agua de amorada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro para celebrar las diferentes culturas de Costa Rica. Herzlich willkommen in diesem Treffen, um die verschiedenen Kulturen Costa Ricas zu feiern. Isaskena, Zdeira Campaco, Ecuador, Tso Uritne, Tso Costa Rica, Ediwocho, Miamia. Mungi genun hane, kun aña toata sogano mundi, cherkui hane Costa Rica. Voy a ser doa, ser su sigabat son hitakobi Costa Rica ni era hirukeu. Welcome to this activity of the different cultures what we have in Costa Rica. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette rencontre pour célébrer les diverses cultures du Costa Rica. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette rencontre culturelle du Costa Rica. Vive la diversité culturelle et vive la diversité linguistique. Hi, welcome to this event that celebrates all different cultures in Costa Rica. Welcome to this encounter to celebrate different cultures of Costa Rica. Ciao a tutti e a tutte. Benvenuti a questo incontro per celebrare le diverse culture del Costa Rica. Maralafarin matokamrama chi o malequin ange ataichechen en maumrama niko malakako. 欢迎大家参加观看今年多元文化节的庆祝活动。我叫 Daniela Rojas， 是 Alfaro Ruiz 中学的学生。Sejam todos vocês bem-vindos a este encontro para comemorar as diferentes culturas da Costa Rica. Nós, do Centro de Estudos Brasileiros, esperamos que vocês possam curtir muito e que gostem dessa cultura tão linda que é brasileira. Gostem dessa cultura tão linda que é brasileira. Leer por Tonoposira, Paimano Aeri. Nasoga oble oble Costa Rica su entono unco colum et barrio shrik. Muy buenos días, estimable público. Les da la bienvenida a este evento quien les acompañará en la moderación, Laura Cubero Orias, asesora nacional del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Es un gusto encontrarnos en este ciclo de webinarios titulado Diversidad Cultural Costarricense y su aplicación educativa, 12 de octubre, Día de las Culturas. Igual hemos iniciado con una versión de la canción Soy Tico, del cantautor nacional Carlos Guzmán, y un video con el saludo en algunos idiomas representativos de la sociedad costarricense, que hasta generan que se nos erice la piel de la emoción. Este webinario tiene como objetivo socializar algunas orientaciones para la promoción de las prácticas educativas sobre el abordaje de la diversidad cultural para su disfrute y sana convivencia en los centros educativos en el marco justamente de la conmemoración del Día de las Culturas. Agradecemos a todas y todos quienes nos acompañan y han colaborado en este día, en especial a la señora María Alexandra Ulate Espinoza, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular, a la señora Carla Thomas Powell, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Profesional, al equipo responsable del Departamento de Educación Intercultural, el señor Víctor Pineda Rodríguez, jefe de este departamento, Ángel Smith Castro y Patricia Brenes Ulloa, asesores nacionales de educación intercultural de la Unidad de Contextualización y Pertinencia Cultural, a la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses, CONEA, al cantautor Wilson Arroyo Conitrillo, a las Comisiones Regionales de Educación Intercultural y a la comunidad educativa en general. Como una nota importante, les recordamos completar el formulario de asistencia antes de finalizar el evento, cuyo enlace se encontrará en el espacio de publicaciones de esta actividad una vez que se abra. Durante el evento, también abriremos un espacio de preguntas para que sean contestadas por las personas expositoras. Las consultas van a ser recopiladas y sistematizadas por el compañero Enoc Salinas González, asesor nacional del Departamento de Educación Intercultural. Para iniciar la participación de otras personas, vamos a tener el mensaje de la señora María Alexandra Ulate Espinoza, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Muy buenos días, señores y señoras directores regionales de las 27 direcciones regionales del país, señores asesores nacionales y regionales, señores supervisores, directores de centros educativos y queridos docentes y estudiantes, nuestra razón de ser. Hoy celebramos el Día de las Culturas que todos los años conmemoramos el 12 de octubre. Celebramos el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad costarricense. Es un día de fiesta para nosotros. Pensar en un país que comparte tradiciones, cultura, historia, anécdotas, leyendas y que nos hace ser diferentes, pero también únicos y especiales. Debemos reconocer la diversidad cultural, debemos de tener respeto por las costumbres, tradiciones y valores y creencias de los demás, aprender de ellos y compartir con ellos, apreciar esas diferencias que nos hacen únicos y especiales y fomentar el diálogo intercultural para aprender de todos y aprender con todos. Por supuesto que de nuestras acciones del diario de vivir debemos promover la sana convivencia en nuestras aulas, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio, para que aunque seamos diferentes, aprendamos unos de otros esa riqueza que tenemos como país y como hermanos que vivimos bajo un mismo cielo. Evitemos el uso de expresiones y conductas discriminatorias, racistas y xenofóbicas. Y hagamos que nosotros realmente vivamos en un cielo donde siempre viva el trabajo y la paz. Un abrazo a todos y un especial saludo a mis compañeros del Departamento de Interculturalidad de la Dirección Curricular por la organización de este lindo evento que vamos a disfrutar juntos. Que todos tengamos una excelente mañana. Muchas gracias, doña María Alexandra, por su mensaje y su invitación a disfrutar de este evento tan importante. Ahora, prestemos atención a la presentación Diversidad Cultural en los Centros Educativos a cargo del señor Ángel Smith, asesor del Departamento de Educación Intercultural, quien posee una amplia experiencia en el abordaje de la temática intercultural en los procesos educativos, además de la elaboración de varios insumos y recursos didácticos. Adelante con su presentación, don Ángel. Sí, gracias Laura. Primero que nada, saludarlos afectuosamente a cada uno de ustedes, a todas y todos los presentes, colegas, educadores, compañeros, asesores regionales y demás personal administrativo del Ministerio de Educación que nos acompañan. Es un gusto y un placer poder compartir estos espacios con cada uno de ustedes. Esperemos que, como lo mencionó Laura, la actividad pueda ser de mucho provecho para nuestro quehacer, para nuestra labor profesional y para poder también fomentar estos espacios de sana convivencia y de aprecio por la diversidad en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros educativos, en nuestras oficinas y podamos disfrutar de esa riqueza cultural que tenemos en nuestro país y en nuestro sistema educativo. Entonces, a partir de ahorita, una vez que los haya saludado, voy a a permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones. Voy a apagar cámara para así ya poder empezar a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre precisamente esa diversidad cultural que nosotros tenemos, esa riqueza que nosotros tenemos en los centros educativos. Como les mencionaba, ¿verdad? Voy a compartir algunas reflexiones que he compilado en algunas... o durante tantos años, ¿verdad? Es un resumencito muy breve, pero sí han sido algunas reflexiones de tantos años que hemos estado trabajando esta temática de la interculturalidad, y pues voy a permitirme compartir con ustedes esas reflexiones de esas ideas de varios autores pues con los que hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas y de obviamente de investigar aspectos bibliográficos, ¿verdad? Entonces, la temática de esta presentación es sobre la importancia de la diversidad cultural en los centros educativos costarricenses y en el sistema educativo como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que uno de los elementos fundamentales que nosotros debemos tener, colegas, presente es que la educación es un reflejo de la diversidad cultural. Es un reflejo de nuestra sociedad. Y nuestra sociedad es diversa, es multilingüe, es pluricultural, ¿verdad? Y es aquí precisamente en donde quisiera iniciar manifestándoles, ¿verdad?, que el Ministerio de Educación Pública tiene un firme compromiso con ese valor intrínseco de esa gran riqueza y diversidad cultural. Y por supuesto, esa necesidad y esa prioridad que debemos de tener de salvaguardarla. Es esa gran riqueza cultural que nosotros tenemos, ¿verdad? Incluso, como así lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución Política, al declarar el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica, a través de la Ley 9305, como todos recordarán, como a partir del 2015, que se hizo esa gran transformación en nuestra Constitución Política. Asimismo, colegas, se tiene la claridad de que la educación como les mencionaba anteriormente, es una herramienta y es un reflejo de la diversidad cultural y debe sin duda alguna alentar el diálogo entre estudiantes de diferentes culturas, creencias, religiones, contribuyendo de manera significativa a propiciar sociedades sostenibles, sociedades justas, sociedades equitativas, libres de todo tipo de discriminación racial y xenofóbica, ¿verdad? Y esto no excluye también a la población docente, ¿verdad? Porque tenemos una gran diversidad también de población docente en nuestro sistema educativo. De hecho, Costa Rica, compañeros y compañeras, todos sabemos que es un país lleno de diferencias, aunque estemos incluso históricamente, ¿verdad?, acostumbrados a que nos hayan dicho, ¿verdad?, o que nos hayan enseñado a tratar de imaginar una Costa Rica homogénea, ¿verdad?, una Costa Rica sin diferencias, una Costa Rica blanca. Creo que todos tenemos claros en estos tiempos contemporáneos de que Costa Rica es una Costa Rica diversa. Somos una sociedad pluricultural, una sociedad multiétnica, multinacional, plurilingüística. Los habitantes de este país, ¿verdad?, provienen de muchísimos países del mundo. De hecho, yo creo que si nosotros hiciéramos un ejercicio, a veces en algunos talleres que hemos compartido, nos gusta hacer ese ejercicio de revisar rápidamente la genealogía, ¿verdad?, de dónde procedemos, de dónde venimos todos nosotros, ¿verdad? Creo que veríamos que la procedencia, nuestra procedencia incluye a varios pueblos indígenas, a pueblos africanos, europeos, asiáticos, de Oceanía, ¿verdad? Las poblaciones chinas, jamaiquinas, italianas, por ejemplo, alemanas, nicaragüenses, entre muchas más, trajeron, ¿qué nos trajeron? Nos trajeron comidas, música, artefactos, tecnologías, ciencias y de una u otra forma, formas distintas, valga la redundancia, de entender el mundo, de tener una visión de mundo. Religiones, incluso teorías y organizaciones políticas, ciencias y formas diferentes de poder comprender nosotros esas interacciones que tenemos con el día a día. Un elemento también importante es que muchas de nuestras familias son el producto de esos mestizajes que se fueron dando o que se han ido dando a lo largo de la historia y que no cesan y que casi que estamos seguros de que no van a cesar, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad?, esa necesidad de compartir, de interrelacionarnos, de intercambiar, ¿verdad? Y entonces esos mestizajes han estado, estarán, están y siempre van a estar. Junto con esas procedencias, incluso han llegado a este país tan lindo que nosotros disfrutamos, ¿verdad? Formas, rituales, creencias religiosas, prácticas gastronómicas, acentos, colores, lenguas, usos culturales diversos que nos hacen a nosotros especiales, y igual a todas las sociedades en general, pero nosotros aprovechamos, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos de esa gran riqueza. Además de lo anterior, es importante pues mencionar que nuestras culturas regionales, pues, como por ejemplo los afrodescendientes, las comunidades indígenas, ya estaban muchos siglos antes de esta formación del Estado. Por eso, ¿verdad?, no parece incluso a veces razonable seguir imaginando esa Costa Rica homogénea que a veces desde la escuela nos venían enseñando esas cosas, ¿verdad? Esto definitivamente es un país con diferencias, es un país diverso y un país compuesto, ¿verdad?, pluriculturalmente y multiculturalmente. En la siguiente diapositiva veremos ya un poco más específico el centro educativo desde esa perspectiva de la educación intercultural. Y de hecho, en nuestros centros educativos, creo que todo lo tenemos muy claro, nos encontramos con estudiantes que tienen diversas nacionalidades, ¿verdad?, y distintos orígenes étnicos, como parte de esa gran riqueza y esa gran heterogeneidad que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, vean ustedes cómo, en efecto, esa gran diversidad social la vamos encontrando, ¿verdad?, en espacios más reducidos, pero la vamos encontrando en nuestros centros educativos y en nuestras aulas, lo cual representa un reto para los procesos de escolarización, para los procesos educativos. A mí, por ejemplo, siempre cuento eso, ¿verdad? A mí, por ejemplo, la universidad no me preparó, ¿verdad? Yo no salí preparado como para enfrentar en el aula situaciones de tener estudiantes de diversas nacionalidades, ¿verdad? Yo recién... mis primeros años de docente, me recuerdo muy bien, tuve que viajar, agarrar la mochilita y viajar a Sarapiquí, ¿verdad? Que antes creíamos, o tal vez alguna gente todavía cree que eso es larguísimo, ¿verdad? Yo iba con ese sufrimiento y iba para Sarapiquí y ahí me encontré con poblaciones diversas y con también incluso una población mayoritaria de población estudiantil nicaragüense. Y yo, bueno, ahora cómo me como esto, ¿verdad? ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo lo abordo? Al principio costó, pero son experiencias que va uno adquiriendo y que también esa experiencia profesional ya uno le va dando sus herramientas para poder ir abordando estas cosas en nuestros centros educativos. Entonces, claro que es un reto, ¿verdad? Es un reto para esos procesos educativos. ¿Y por qué? Porque esas situaciones requieren demandas de estrategias educativas que sean pertinentes a las características individuales y culturales de todos los estudiantes, ¿verdad? Y no solamente a un grupo particular, ¿verdad? En este sentido, es fundamental que nosotros podamos entonces ver ese centro educativo desde la perspectiva de la educación intercultural. ¿Por qué? Porque esta nos contribuye o esta contribuye a entender el derecho que todas las personas tienen o todas las personas tenemos, ¿verdad?, a ese derecho natural de un desarrollo integral de todos y todas, que es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestras aulas, en nuestros centros educativos, ¿verdad? Y una de esas herramientas es tratar siempre de eliminar todas las barreras que puedan impedir el aprendizaje, que puedan eliminar cualquier tipo de discriminación y exclusión, tratando siempre de atender las diferencias, las cuales esas diferencias pueden ser individuales o pueden ser también sociales, ¿verdad? Fomentando de esta forma una mejor calidad de la educación. Es por ello incluso que una instancia educativa desde la educación intercultural implica una formación contextualizada, ¿verdad? Yo creo que compañeros y compañeras, muchos de los que estamos aquí, integramos las comisiones regionales de interculturalidad y siempre hemos insistido, ¿verdad?, la importancia de esa contextualización y esa pertinencia a la realidad más cercana del estudiante, ¿verdad?, para tomar en cuenta esas condiciones incluso desfavorables en las que se encuentran algunas poblaciones que nosotros pues tenemos día a día ahí con nosotros, ¿verdad? Además, es esencial que la educación, o nosotros como educadores o desde nuestra área de trabajo, ¿verdad?, que aportar al estudiantado diversas destrezas e información para combatir el racismo, tanto abierto como encubierto. Los sistemas educativos pueden y deben garantizar que el rendimiento de los grupos o los diferentes grupos sea el mismo que el de sus iguales, sin ninguna diferencia, sin ninguna exclusión. Incluso cualquier segregación, exclusión o segmentación de la población impiden una vida plena, creo que eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y una vida de sana convivencia de todos y todas. Por ello, se insiste en que se deben respetar esas diferencias culturales, esas diferencias lingüísticas, raciales, religiosas de los estudiantes, así como valorar y utilizar esas diferencias como un recurso, aprovecharlo como una oportunidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, conseguir una interculturalidad entendida como una buena comunicación, una adecuada comunicación e interrelación con las personas que son diferentes, convivir en esa heterogeneidad, respetando esos derechos y una actitud importantísimo desprejuiciada hacia la diferencia, derribando esos mitos que a veces tenemos, ¿verdad?, en nuestra cabeza y que a veces cuesta quitar ese chip. Y esto es un deber de todos y todas. Para finalizar, en la siguiente diapositiva, vamos a compartir, digamos, un recordatorio, ¿verdad?, de que nuestra labor está fundamentada, está sustentada. El marco normativo es inmenso, es grande, ¿verdad? Pero este quizás es uno de los artículos más específicos para todos nosotros dentro de las direcciones regionales. El artículo 16 del decreto ejecutivo 35513, en donde especifica muy claramente, nos da esa gran responsabilidad y también nos da, ¿verdad?, esa oportunidad de poder trabajar libremente, porque sabemos que estamos fundamentados en el mejoramiento de la educación a través de una normativa, ¿verdad? Entonces, ese artículo 16, recordarse los compañeros y compañeras, las direcciones regionales de educación, de conformidad con la política educativa y los lineamientos establecidos para tales efectos, serán responsables de promover, vea qué bonito, serán responsables de promover la educación intercultural como instrumento para la contextualización de la política educativa, así como para enaltecer y fortalecer el carácter pluricultural y multiétnico de nuestra sociedad. Así que no debemos tener miedo de trabajar y de promover los derechos humanos, la interculturalidad, el enfoque de educación intercultural, el trabajar por las diferentes poblaciones, porque más bien ya tenemos esa responsabilidad, ese llamado y esa oportunidad de hacerlo. Les agradezco de momento el espacio y muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Ángel, por esta reflexión, estos recordatorios sobre la diversidad cultural que tenemos en todo nuestro país, en todos los centros educativos. Muchísimas gracias. Y a modo de complemento y de enriquecimiento, vamos ahora a disfrutar el documental Patrimonio Cultural Intangible, Nuestra Cultura Viva, el cual pretende mostrar parte de la gran diversidad de manifestaciones culturales que están presentes en nuestro país. Esperamos que les sirva como otro insumo para su labor pedagógica. Disfrutemos. Nuestro patrimonio cultural intangible es vivencial. Su voz se escucha en los mercados, las plazas y las calles. Huele a fogón, a tamales y a gallo pinto. Habla lenguas milenarias. Canta versos y coplas. El gallo, me gusta el campo, del caballo, la carrera, del toro, la vuelta al cacho y del hombre, la billetera. El patrimonio cultural intangible tiene alma. Se siente. Tiene aroma. Se percibe. Tiene sabor. Se disfruta. Tiene voz. Se expresa. Se escucha. El patrimonio cultural intangible o inmaterial son todas aquellas manifestaciones de nuestra cultura viva. Son todos los usos, los conocimientos, las representaciones, los actos festivos, las tradiciones que definen a un grupo humano como tal. Podríamos compararlo con la personalidad social o colectiva. Es su herencia cultural más representativa y donde se define su identidad como grupo. El patrimonio cultural intangible no lo podemos tocar, pero lo sentimos. Existe, palpita, crece y evoluciona. Se alimenta de nosotros, de nuestra capacidad para crearlo y transformarlo cada día. El patrimonio cultural intangible es lo que somos, lo que hacemos, esas expresiones que nos identifican, las lenguas, los dichos, las retahílas, la literatura oral y la música. Expresiones que no viven en los museos, ni en las academias. Viven entre la gente. Están en continuo cambio. Toman nuevas formas para adaptarse a nuestro entorno, sin perder su esencia. El patrimonio cultural inmaterial lo integran todas aquellas tradiciones, conocimientos y costumbres que nos identifican como grupo social. Podemos hablar de las tradiciones orales, de los cuentos, de las leyendas, las expresiones festivas, la medicina tradicional. La raíz de cuculmeca es buena para lo que es anemia, leucemia. Esto es para aumentar las plaquetas, la hemoglobina. Cuando están con cáncer, le están aplicando la quimioterapia, esto lo toman. El árbol de guapinol se usa para lo que es la diabetes. Entonces hacen té y lo toman un té 3 veces al día. Después está el fruto, el mismo guapinol, que es este, que es rico en hierro, es rico, se usa para lo que es anemia, leucemia también, lo toman. La danza, los juegos, los mitos, los rituales o las técnicas artesanales se reproducen y redefinen al aire libre. En la vida cotidiana, en medio del ruido de la ciudad, o en la quietud de nuestros campos. La sencillez y alegría de nuestras fiestas populares. La fe que acompaña las procesiones. La vivacidad de las narraciones orales. así son las que me gustan para poderlas amansar. Me dicen que son muy dulces como la miel del tamagá. Déjame que en esta fiesta yo me acerque a tu panal, pues no soy ningún pendejo y relincho en todo, corre. Costa Rica es más que la cultura del Valle Central. Hay una rica cultura en la región de Guanacaste, en la región caribeña, en las comunidades indígenas, en los pueblos rurales, en las zonas rurales y en las zonas campesinas. Hay una riqueza cultural tal vez poco conocida por la mayoría de los costarricenses. Así, por ejemplo, en el caso de la cultura afro-costarricense, nos hereda, nos aporta la riqueza de su música, de su gastronomía, de sus tradiciones orales, de los cuentos afrocostarricenses, en fin, todo ese bagaje cultural que conforma en su diversidad el patrimonio cultural intangible de Costa Rica. Y la historia detrás de cada receta de cocina de nuestros pueblos y ciudades son muestra de nuestro patrimonio cultural intangible. Bueno, la comida tradicional de Limón, pues tal vez usted ha escuchado muchas veces que es el raizambín. Raizambín con pollo, con papas, con pescado, con tortuga, bueno, con lo que usted quiera se puede comer ese raizambín delicioso. Por ejemplo, acá en Puerto Limón, uno de los platillos de gran relieve se le llama chubín, que son frijoles con carne, con chile panameño. También está el rondón, que es una comida muy popular. Cuando comenzaron los inmigrantes jamaiquinos a venir a la provincia, son los que traen toda esta situación sobre estas comidas típicas afrocaribeñas. Cada vez que un romero emprende un largo camino aferrado a su promesa, cada vez que una persona cuenta una leyenda y cada vez que un grupo de niños corre tras el carrito de un copero, el patrimonio cultural intangible se renueva, se actualiza, se fusiona con nuestra visión actual del mundo, con la moda, la tecnología y la mezcla de culturas. ¡Bomba! Nuestro patrimonio cultural intangible se fortalece cuando un sabanero grita una bomba. A mí lo que más me atrajo era porque me gustaba andar corriendo por el monte y andar chucareando caballos. Eso fue lo que más me encantaba, chucarear. Era bonito, ¿verdad? Porque uno salía para el campo y ya era correr, ganaba arisco, y no andaba corraleando uno ni nada. Todo se hacía en el monte, curar y todo. Ya a las 2 de la madrugada ya uno salía para... Ya le estaba hablando el mandador a uno, quien le tocaba la rea, porque a ver, una semana le tocaba un sabanero, después otra semana otro. Era muy bonito, bien divertido. Ahora sí ha cambiado mucho, porque ahora lo cuidan demasiado el sabanero. Ahora ya no hay que andar corriendo en el monte, ahora hay que cirquearlo primero, después lo ha cogido uno varios días. Ahora ya todo es distinto, todo es más, ya todo es moderno, ya todo lo... Nuestro patrimonio cultural intangible se fortalece cuando en el barrio de pronto se arma una mejenga, cuando un niño aprende a bailar trompo o a jugar rayuela, cuando una familia cuenta anécdotas alrededor de la mesa mientras hacen los tamales, cuando un boyero hace rodar con orgullo su carreta y nos recuerda de dónde venimos. El patrimonio, al igual que la cultura en general, está sometido a los procesos de cambio, de influencias foráneas, de transformación constante. Y pues eso es parte de la dinámica cultural, ¿verdad? Una característica del patrimonio es que no es estático. Es tradicional y contemporáneo a un mismo tiempo, y contempla usos rurales y urbanos de diversas culturas. En cada rincón de nuestro país encontramos diversidad de expresiones culturales que pertenecen a cada grupo social o étnico que las considera como propias. Gracias a esta rica variedad, hallamos manifestaciones de carácter nacional, como los costarriqueñismos que compartimos en cada pueblo y provincia, Aquí salen todas las buenas, ustedes que hablan en San José. Mozote. Mozote fue inventado aquí, en Alajuela. Ah, porque usted vea. Y uno, las mamases, les echaban antes ahí, les ponían unas medallitas. ¿Sí? Para el pico, para el aguizote. ¿Sabes lo que es un aguizote? Ah, bueno. Como aguizoteando a los muchachos para que ninguna bala perdida los agarrara. Otras expresiones son regionales, como las lenguas y creencias que son patrimonio de las distintas etnias. Well, it's important because it is very nice. Really, the party is very, very nice. So everyone, black, Indian, Chinese, all the nation them by. O manifestaciones muy particulares, como el original discurso del Pachuco, patrimonio de este grupo social específico. Yo a este parque vengo desde hace casi 70 años. No es que todo el tiempo estaba aquí, porque fui a la escuela y fui al colegio y me casé y trabajé y todo, pero siempre en los momentos de esparcimiento pues han sido aquí. Desde muy joven tuve la inquietud, me agradó mucho la música, me gustaba cantar y andábamos en fiestecitas de escuela, familiares, ahí íbamos a cantar y bueno, ahí le dábamos un poco de alegría a las noches de Alajuela. El patrimonio cultural intangible es nuestra herencia viva, el núcleo que define la identidad de un pueblo. Es donde está su personalidad, sus rasgos definitorios y que lo diferencian de otros pueblos o de otros grupos sociales. Sentimientos de pertenencia, evocaciones, imágenes, símbolos que nos identifican. Así somos los ticos, nuestra cultura. Todo esto nos define y crea un vínculo entre nuestro pasado y nuestro futuro, a través del presente. Nos da identidad, nos hace sentirnos parte de un grupo, de una comunidad, de un país. Los ticos en general, pues debemos pensar que somos también un grupo heterogéneo, ¿verdad? Porque parte o rasgo esencial del patrimonio cultural intangible es tanto la diversidad como la creatividad. Entonces tenemos que pensar que este país es pluricultural. Es importante también a nivel de las culturas de los grupos étnicos, la reproducción y la transmisión de su cultura tradicional que conforma ese patrimonio intangible. Capi Capi, Mauje Capi Yamión, cultura indígena maleco, una cultura indígena muy pequeña, la verdad, la más pequeña en Costa Rica y también de Centroamérica. Tenemos tres valores principales que son la cultura, la tradición y el idioma. Muy importante en nuestra cultura el idioma, preservarlo, debido a que por generaciones, las generaciones lo hemos mantenido y con eso nos identificamos en cualquier parte donde nos desplacemos dentro del territorio nacional. Dichosamente algunos dentro y fuera del territorio nacional. Nuestra cultura invade muchas sabidurías. Entre ellos tenemos lugares sagrados, como es el volcán Arenal. En el día de la erupción del volcán Arenal, en el año 1968, si no me equivoco, mi pueblo era invadido por personas no malecos, porque sabían que el maleco tenía lo que es la sabiduría para detener lo que es la erupción, y así pasó. Pasó algo muy sorprendente y se detuvo la erupción. Son cosas que no todos lo saben y nosotros guardamos en nuestro interior. Nosotros lo guardamos, pero es necesario darlas a conocer para que prevalezca nuestra cultura, para que nuestro legado quede. El patrimonio cultural intangible es lo que somos. Esas palabras y frases que a veces solo entre ticos entendemos. El grito en el mercado. el atrevido piropo que se dice en media calle. Vea, linda, si tuviera una flor se la entregara, pero no se la ponga muy cerca, porque se le marchita de pura envidia. Un Pura Vida, acompañado de un fuerte abrazo. El patrimonio, como manifestación de la cultura viva, se transmite de generación en generación, principalmente a través de la vía oral, de la tradición oral. Por eso es que el idioma es parte también del patrimonio intangible, quizá el medio más importante de transmisión. Cada dicho tiene su propia historia, tiene su nombre y apellido, tiene su historia. Entonces uno la conserva tal y cual es. Una cosa piensa el burro y otra el que la arrea. Te va arreando un burro, pero usted está maldito que le vaya a pegar su patada. El burro está con ganas de patearlo a usted y usted está con ganas de joder al burro. ¿Ve? Una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. ¿Ve? Luego está el otro género, que es el de la retaíla, que es muy bonito porque son como versos enlazados, y que ahí van saliendo. O el género de la callejera, que es un género muy lindo, ese es cantado. Esos son bombos, no bombas, sino que son retaílas y dichos, pero cantados. Es un animal, la jupa colorada. Sácalo un momento, que la quiero ver. El patrimonio cultural intangible florece en las comunidades y se perpetúa a través de ellas. Actualiza conocimientos, adapta tradiciones, reinventa técnicas, evoluciona costumbres y fusiona culturas. El patrimonio cultural intangible se reproduce a nivel de los núcleos familiares, de los grupos sociales, de todos los individuos que se sienten parte de un grupo cultural. Yo horneé ese pan 40 años. Hacía rosquillas, empanadillas, de toda clase de repostería. Y eso es tradicional de aquí. Para Semana Santa eso es venta loca, viera qué barbaridad. Y eso yo lo hice 40 años. Ahora mi hija siguió con la tradición y ella tiene 30. Tiene 30 y el horno que yo usé antes era horno hecho de teja y de barro. Y ahora el que ella usa es diferente, es el mismo horno pero con diferente material. Ahora ella lo hace de cemento y ladrillo. Son las comunidades, los grupos o individuos. Somos usted y yo quienes lo creamos. Lo entretejemos, lo enriquecemos y fusionamos con nuevas tendencias, transformándolo en una rica mezcla de ideas, creencias y costumbres que son parte activa de nuestra vida, de nuestra identidad, del ser ticos, del ser costarricenses. To naokten imaleku nuri tuinatonge ukurikinga takayahat pinange karunko obaihiko ofatohifachakonge maleku tuinange maleku tuinange Y como tengo mis riendados, ya no me pican las pulgas. Yo soy del puro bagace y soy mujer por toda orilla y con los machos me junto. Y cuando empiezan a brincar las talgas, las de una marimba, me empino sobre los caites y grito, toquen espíritu. ¿Para cuándo? ¿Usted no sabe para cuándo? Bueno, para yo sí lo sé, porque yo lo gusta conversar con ese señor, porque ese señor soy muy bueno. Yo lo gusta, él soy buen amigo mío. Me hace sufrir, porque sabes que te quiero y que yo sin ti me muero de tristeza y de dolor. Hay que hacerle un poquito a todo, man. Sí. Pero las drogas, ¿verdad? Sí. Hay que hacerle a todo, menos las drogas, ¿verdad? Serverewa canena wobrarwe tun e Britnes mike e wobrau Serverewa canena wobrarwe. Muy bien, y después de este exquisito documental que nos invita no solo a conocer y reconocer la diversidad que nos caracteriza, sino a festejarla y celebrarla y aprovecharla en todos los entornos educativos, que bueno, este documental vamos a facilitarles el enlace en el espacio de publicaciones. Después de esta bocanada de maravillas, vamos ahora a tener una presentación que se llama Orientaciones para la promoción de prácticas educativas sobre el abordaje de la diversidad cultural presente en los centros educativos, y nos van a facilitar este espacio la compañera Patricia Brenes y el señor Víctor Pineda, asesora y jefe del Departamento de Educación Intercultural, quienes tienen una amplia experiencia en la implementación del enfoque de la educación intercultural y de la atención a las poblaciones culturalmente diversas en el sistema educativo. Así es que les damos la bienvenida, empezando con doña Patricia. Muchas gracias, Laura. Buenos días. Tengan todos y todas las personas que nos acompañan a lo largo de las 27 direcciones regionales de nuestro territorio nacional en este webinario que esperamos sea de mucho provecho, que nos sirva de reflexión previo a la conmemoración del Día de las Culturas. Yo les voy a hablar acerca de algunas orientaciones para la promoción de prácticas educativas sobre el abordaje de la diversidad presente en nuestros centros educativos. Siguiente, por favor. Bien. Empezaremos por voy a tratar aspectos de orientaciones generales y orientaciones específicas como aspectos que guían, que deberían de guiar la acción en nuestros centros educativos. En primera instancia, tenemos que reconocernos que somos una sociedad diversa, étnica y culturalmente, como resultado de distintos procesos históricos. Por ello, se debe impulsar el reconocimiento de la naturaleza pluricultural y multiétnica de la sociedad costarricense a la luz del artículo 1 de nuestra Constitución Política. Es importante reconocer que constitucionalmente, desde que se publicó la reforma en el año 2015, el país hace valer los derechos culturales de los pueblos dentro de nuestro territorio nacional. Tenemos todavía muchos desafíos, pero vamos por esa ruta. Así, es importante también promover la formación de una ciudadanía plural, respetuosa y promotora de los derechos humanos en todos los ámbitos del sistema educativo. Es importante también que se puedan generar prácticas educativas, inclusivas e interculturales para lograr la representación efectiva de todos los grupos étnicos presentes en el centro educativo. Es a través de fomentar el diálogo intercultural en la población estudiantil que lograremos tener relaciones de sana convivencia, respetuosas y de aprecio a las diferencias. En la siguiente diapositiva les ofrezco una síntesis de las orientaciones específicas más concretas que trataremos dentro de los centros educativos. En ese sentido, de forma sintética, vamos a hablar de 6 orientaciones concretas o específicas. Las vamos a ampliar. Estas tienen que ver con el marco jurídico, con la visibilización de aportes, con el fortalecimiento a nivel cultural, la valorización social de los distintos grupos étnicos, la prevención y combate de prejuicios, así como el intercambio intercultural. La primera orientación de forma específica nos llama a promover la aplicación efectiva de la normativa nacional, internacional e institucional sobre diferentes grupos étnico-culturales presentes en la sociedad costarricense y en el centro educativo. Nosotros somos un Estado de Derecho. En ese sentido, existe una serie de instrumentos normativos, tanto a nivel internacional como nacional e institucional, que orientan y deben orientar el actuar del personal docente y administrativo del Ministerio de Educación Pública en relación con el acceso al derecho a la educación de todas las personas y que nadie se quede atrás. Con un enfoque basado en derechos humanos, en Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública ha asumido una serie de acuerdos que llevan a evitar la discriminación y a promover estrategias que promuevan el enfoque intercultural en las instituciones educativas. Por eso es que conocer los instrumentos normativos relacionados con las personas estudiantes en su diversidad cultural permite que todas las personas involucradas en los procesos educativos actúen de la mejor forma posible para garantizar el derecho a la educación y esta se cumpla sin discriminación. Por ello es recomendable que a nivel de los centros educativos se pueda compilar la información posible relacionada con el marco jurídico existente, sea a nivel nacional, internacional, institucional, que tutela los derechos de las personas estudiantes pertenecientes a distintos grupos étnico-culturales, tanto en el centro educativo como a nivel nacional. Y es importante que una vez que se compile la información, se conozca, se reconozca, socializarla con el personal docente y administrativo. También es importante considerar y aplicar de forma debida la legislación vigente. Por eso es que una vez que la conocemos, lo que nos queda es aplicarla como corresponde en los planes institucionales, en los reglamentos internos, en las circulares y los demás documentos administrativos y curriculares. Esto para garantizar que los derechos a nivel educativo se lleguen a estas poblaciones libres de prejuicios y sin discriminación. Recordemos que somos un país como el resto del mundo que va en avance de normativa y respetuosa a los derechos humanos. Así que pueden haber existido prácticas excluyentes, sin embargo, estamos frente a otra realidad como consecuencia de procesos de globalización y de multiculturalidad que están presentes prácticamente en todo el mundo. De ahí que hay un derecho que nos llama a nivel educativo de que todas las personas reciban y tengan acceso a una educación inclusiva, de calidad y sin exclusión. En la siguiente diapositiva vamos a mencionar solamente algunos instrumentos jurídicos internacionales vinculados al derecho de la educación libre de cualquier tipo de discriminación. Esto no es una lista exhaustiva ni agotada, solamente la mencionamos para entender que existe una guía, que existe una base de la actuación en respeto de los derechos para todos y todas las personas. Mencionamos algunos como ejemplos. El primero de ellos es la Declaración de los Derechos Humanos, que como sabemos es el documento amplio y generalísimo en la defensa de todos los derechos a las personas, derechos y libertades sin ningún tipo de discriminación por cuestión étnica, creencia religiosa, política, de nacionalidad, de posición social, económica o de cualquier índole. También es importante tomar en cuenta la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta se emite en 1965 y posteriormente han existido otras. Sin embargo, esta rescato que los países partes se comprometieron a combatir la discriminación racial y promover prácticas que lleven a la tolerancia, a la comprensión y a la amistad entre las naciones y los diferentes grupos. También es importante considerar el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, lo cual establece que los programas a nivel educativo, los servicios, deben de ajustarse y desarrollarse de acuerdo a las necesidades particulares, abarcar la historia, conocimientos, técnicas, etcétera, de acuerdo a sus aspiraciones. También es importante que mencionemos la Conferencia Mundial Durban, Esta se emite contra el racismo, contra la discriminación, la xenofobia y otras formas conexas. Es un avance importante para enfrentar el racismo y cualquier tipo de discriminación. A nivel de derechos de la niñez y de la adolescencia existen varias convenciones y declaraciones. Acá solamente mencionar esta, que es la Convención Internacional sobre el Derecho del Niño. Esta enfatiza que las personas, que la niñez y la adolescencia tienen los mismos derechos que las personas adultas, entre ellos inculcar su propia identidad cultural. También es importante hacer mención de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural. Esta establece proteger y promover la diversidad cultural de cada grupo para que pueda mantener y cultivar su propia cultura. Y por último, solamente mencionar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Este es un acuerdo global que se firmó recientemente que busca proteger a las personas migrantes en condición irregular y propone reducir las vulnerabilidades de las personas migrantes en la región. Incluye de forma especial la protección de las personas menores de edad y el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver que también existe una normativa a nivel institucional. En esta, el Ministerio de Educación Pública nos hace reflexionar que se ha avanzado en el tema de interculturalidad de acuerdo a las propias exigencias, a las propias demandas y también de acuerdo a toda la normativa, al contexto actual que existe tanto a nivel internacional como nacional. Las instituciones educativas deben incorporar las estrategias necesarias para el desarrollo del enfoque intercultural, la sana convivencia y el reconocimiento de la diversidad. En ese sentido, tanto la política educativa como curricular juegan un papel muy importante. La política educativa basada, y todos conocemos, ¿verdad?, que es la que está vigente, basada en el centro, en la persona como centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, considera como principios fundamentales el respeto de la multi y la pluriculturalidad del estudiantado. Eso es esencial. Por ello, el Ministerio de Educación promueve una serie de espacios de reflexión que favorecen la diversidad cultural de la persona estudiante mediante la implementación del enfoque intercultural. Por eso es muy importante que ustedes nos acompañen el día de hoy y agradecerles de antemano el esfuerzo por llevar a una implementación exitosa del enfoque intercultural y que se valore finalmente el aporte de las distintas culturas que convergen en un mismo tiempo y espacio. La política curricular con la visión Educar para una nueva ciudadanía plantea que ante las características presentes en el siglo XXI es prioritaria la formación de personas críticas y creativas que reconozcan y respeten las diferencias culturales, étnicas, de género, de orientación sexual y de religión. Por eso, en el proceso de transformación curricular que implementa el Ministerio de Educación Pública, se desarrolla una visión integral propiciando la educación intercultural como oportunidad de inclusión para todas y todas las personas. También es importante mencionar que se promueve desde hace unos añitos el paradigma educativo por habilidades como generador de cambio. Esta pedagogía transformadora implica la adquisición de aprendizajes de manera significativa y con tal capacidad que llegue a permear tanto el quehacer del profesorado como el desarrollo de las habilidades para la vida del estudiantado. Y en este proceso es en donde nos encontramos. Bien, en la siguiente diapositiva nos encontramos ante la orientación número 2. Esta nos llama a propiciar la visibilización del aporte de los diferentes grupos étnicos culturales como protagonistas en la construcción de la nación costarricense y sus contribuciones económicas, políticas, sociales en el desarrollo del país. En este sentido, nosotros podemos procurar la participación del personal docente, técnico docente y administrativo en procesos de asesoramiento y capacitación sobre el aporte de los diferentes grupos étnicos. Es esencial conocer para no caer de forma estereotipada sobre algunas discriminaciones o mitos que se construye acerca del conocimiento del otro. Es importante también que a nivel educativo se elaboren y se utilicen recursos didácticos para el estudio y análisis de las contribuciones económicas, políticas sociales y culturales de los diferentes grupos étnicos del país. Esto aplica para cualquier nivel, ciclo y modalidad del sistema educativo. Finalmente, es recomendable fomentar que el personal docente incluya en sus actividades de mediación que involucren, por ejemplo, lecturas de escritores de otros orígenes étnicos y tal vez esos orígenes étnicos están presentes en el salón de clase. También se puede incluir temáticas sobre historia y culturas de personajes destacados, también que pertenezcan a otras etnias. Y esto es importante porque nos permite reconocer y valorar al otro, no bajo una conducción de la construcción de una identidad, sino reconociendo que el otro también aporta al desarrollo del país. En este sentido, es importante buscar dentro del programa de estudio alguna vinculación, alguna adaptación y aprovechar esa oportunidad para hacer la inclusión respectiva de acuerdo a las adaptaciones. En la siguiente diapositiva nos encontramos con la orientación concreta número 3 de las que les hablé al inicio. Esta nos llama a promover el respeto y el fortalecimiento de tradiciones, costumbres, valores culturales de los diferentes grupos étnicos presentes en la sociedad costarricense y en el centro educativo. En ese sentido, como docente, lo primero que debo hacer es analizar previamente el contexto escolar de la comunidad educativa para poder considerar las distintas realidades interculturales y planificar las actividades que voy a realizar con mis estudiantes. En ese sentido, podría conmemorarse con la comunidad educativa las efemérides relacionadas con diferentes grupos étnicos presentes en el centro educativo, pero no solamente verlo como una efeméride, sino también analizar la importancia y el aporte en la construcción de la nacionalidad costarricense. También es importante la utilización de recursos didácticos para que las personas estudiantes aprendan, conozcan y aprecien las diferentes costumbres y tradiciones con una actitud desprejuiciada en contra de la diferencia y derribando mitos que en muchas ocasiones son construidos socialmente sin tener los datos concretos que nos ayuden a derribarlos. También es importante considerar que se pueden realizar actividades complementarias al currículo, por ejemplo, ferias, alguna charla, alguna videoconferencia, cineforos, etcétera, que tengan precisamente el propósito de revitalizar costumbres y tradiciones de los grupos étnicos. Y también es posible que en muchas ocasiones podamos coordinar diferentes acciones con otras dependencias del Ministerio de Educación. Esto para poder realizar procesos de investigación de los diferentes grupos étnicos culturales y de esta manera poder nutrir saberes y habilidades e interacciones de sana convivencia. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver que también es importante promover el reconocimiento, pero no solamente reconocer, sino también valorar socialmente la diversidad étnica, lingüística y cultural presente en la sociedad costarricense. Recordemos en el video el estudiante que nos decía que ellos mantenían la lengua, que eso era parte de su orgullo. Es importante tomarlo en consideración. En los últimos años y en la actualidad nosotros a nivel global hemos vivido una serie de cambios que repercuten en diferentes ámbitos. Entre ellos, uno de esos cambios es la necesidad de relacionarnos en un contexto cada vez más heterogéneo frente a un ideal tradicional homogenizador. De ahí que, a nivel educativo, tales cambios exigen mejoras en la implementación de metodologías e innovaciones educativas. Es recomendable, por ejemplo, utilizar metodologías participativas, en donde para la promoción de la interculturalidad podamos desarrollar mediante el trabajo colaborativo, el aprendizaje cooperativo, acciones que permitan la vinculación entre personas o entre el grupo, donde ellas puedan interactuar de manera que a nivel igualitario cada uno se coopere en la realización de una meta. De esa forma vamos propiciando el reconocimiento y la valoración del otro, promoviendo actividades de mediación que incentiven ese reconocimiento, respeto y valorización. También se pueden diseñar actividades lúdicas enfocadas en el disfrute de la diferencia, que eso también es un valor de la interculturalidad. Es importante fortalecer ese intercambio y enriquecimiento intercultural. En relación con el enfoque de educación intercultural, es necesario fortalecerlo. Es necesario que el centro educativo reconozca, valore esa diferencia. Como sabemos, un centro educativo siempre va a reflejar el contexto sociocultural en el que se encuentra inmerso. De ahí que la contextualización curricular y la pertinencia cultural constituyen herramientas pedagógicas necesarias para la implementación del enfoque intercultural. En cuanto a la contextualización, esta posibilita incursionar en elementos y experiencias vivenciales de las personas que conforman la comunidad educativa. Estos elementos deben ser incorporados en los distintos procesos educativos con el propósito de favorecer la construcción de los aprendizajes a partir del aprovechamiento que nos brinda el entorno. Por su parte, la pertinencia cultural implica la identificación y empoderamiento de los valores de cada grupo. Esto es determinante para que la identidad de cada cultura se vivencie de forma natural al interactuar en el medio social. Estas herramientas no deben ser usadas de forma aislada, de acuerdo a una efeméride, sino que deben ser parte constante y de forma transversal en el centro educativo. Nosotros como educadores en los centros educativos nos encontramos estudiantes de diversas nacionalidades y orígenes étnicos, lo que representa un verdadero reto y desafío para las personas docentes debido a la demanda de estrategias educativas inclusivas y pertinentes. Por ello es que la persona docente debe contar con una serie de habilidades para desarrollar procesos educativos interculturales. Entre estas habilidades podemos mencionar las cognitivas, afectivas y prácticas, que son necesarias para desenvolverse eficazmente en un medio intercultural. Estas están orientadas a crear un clima educativo donde las personas se sientan aceptadas y apoyadas por sus propias habilidades y aportaciones, así como también permitir la interacción efectiva y justa entre las personas del grupo. Por mencionar algunas habilidades, podemos citar en primera instancia el aprecio por la diversidad cultural y étnica, así como su reconocimiento y valorización. También podemos mencionar las habilidades comunicativas y el diálogo asertivo. También el desarrollo de soluciones interculturales como consecuencia de la diferencia, la negociación y la mediación en situaciones problemáticas que puedan surgir. También es importante que como persona docente mantenga la autoidentidad, pero también el respeto por otras culturas e identidades. Es importante el desarrollo de procesos de autoaprendizaje intercultural para poder vivir, vivenciar y también establecer relaciones empáticas e interculturales. En relación con la memoria histórica local, esta identidad se fortalece también desde los centros educativos con el rescate de procesos, y personajes históricos que pueden estar invisibilizados de la historia oficial. En ese sentido, pueden recobrar en estos procesos de revitalización mucha trascendencia, sea a nivel local y regional, al respecto en nuestro país, y gracias al trabajo de muchas comisiones regionales y de docentes a nivel regional, existen procesos de revitalización de memoria local que han sido exitosos. Por mencionar algunos, por ejemplo, se encuentra el programa Vivamos la Guanacastequidad, que ha sido prácticamente un ejemplo para el resto del país. También el Día de la Zarapiqueñidad. También tenemos que se ha retomado la batalla de Coto, así como el Día de la Puebla de los Partos. Ejemplos exitosos en revitalización y en poder reflexionar acerca de esa memoria histórica a nivel local. Es importante, en la siguiente diapositiva podemos ver que también hay que tomar medidas eficaces para prevenir y combatir prejuicios que conduzcan a la discriminación, al racismo y a la xenofobia hacia los diferentes grupos étnicos que están presentes en nuestra sociedad. En ese sentido, es recomendable establecer campañas a través de diferentes medios para evitar el uso de frases, palabras, gestos discriminatorios hacia la población culturalmente diversa. También es importante promover el uso de recursos educativos sin expresiones ni imágenes prejuiciosas y estereotipadas que incentiven la xenofobia, el racismo u otras formas de discriminación. En ese sentido, es esencial que como docente se examinen los libros de texto y recursos para poder determinar si existen algún sesgo discriminatorio para evitarlo. También es muy importante sensibilizar a la comunidad educativa sobre racismo, discriminación y derechos humanos, entre otros. También podríamos hacer cuestiones más prácticas, como por ejemplo generar proyectos educativos que incluyan actividades curriculares y complementarias, por ejemplo convivios, charlas, ferias gastronómicas, artesanales, etcétera, que incentiven las manifestaciones de los diversos grupos étnicos presentes en el centro educativo. Y de esta forma, fomentando la participación inclusiva de todas las personas, vamos a promocionar el respeto, el aprecio por la diversidad y la sana convivencia de los diferentes grupos étnicos en el centro educativo. Y ya vamos ahora a la siguiente diapositiva, en donde es importante mencionarles la directriz 057 sobre la erradicación de la discriminación étnico-racial en los centros educativos. Esta directriz salió publicada en el 2019. Instruye al Ministerio de Educación Pública a promover en sus proyectos, programas e iniciativas la inclusión de los principios de igualdad de oportunidades, la eliminación de prejuicios, estigmatizaciones y todo hecho o disposición que promueva la segregación de cualquier tipo. Por eso es que al inicio yo les mencionaba como un aspecto importante es que tenemos que conocer la normativa vigente para poder actuar a derecho. De igual forma, en la siguiente diapositiva nos encontramos que existe el protocolo de actuación ante situaciones de discriminación racial y xenofobia. El Ministerio de Educación Pública lo establece para poder garantizar espacios educativos libres de discriminación y de fomento de la sana convivencia. En caso que se requiera, pues este puede ser activado para poder ejercer precisamente el desarrollo de centros educativos interculturales y de sana convivencia. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a culminar las orientaciones específicas y concretas con esta, que nos llama a promover intercambio cultural entre la población de la comunidad educativa de diferentes orígenes étnicos y culturales. Por ejemplo, podría realizarse encuentros entre poblaciones estudiantiles de diferentes grupos a través del uso de estrategias diferentes de recursos y de metodologías participativas a través de medios tecnológicos, etcétera. También podría coordinar y favorecerse intercambios de experiencias estudiantiles sobre proyectos interculturales que han sido exitosos en los centros educativos. Y también es importante socializar buenas prácticas que se realizan en los centros educativos en torno al enfoque intercultural. En la siguiente diapositiva vamos a mencionarles que precisamente el sistema educativo costarricense, el reto principal que tiene es fortalecer el recurso humano, y de ahí las comisiones regionales son esenciales para poder apoyar e implementar de forma exitosa el enfoque de educación intercultural. En ese sentido, es que se van a mencionar algunas prácticas que se ejecutan en los diferentes niveles del quehacer educativo. A nivel administrativo, en los centros educativos se promueven procesos de capacitación y actualización al personal docente y administrativo en torno a temáticas diversas. Nos hemos encontrado en aplicación del enfoque intercultural, también a la vulnerabilidad de los derechos de las personas estudiantes, a la prevención y acciones contra la discriminación y xenofobia, entre otros, por citar algún ejemplo. Esto es clave para poder brindar atención adecuada y oportuna a las necesidades de nuestra población educativa. También tenemos que a nivel curricular se incorporan en los procesos educativos la contextualización curricular y la pertinencia cultural. ¿Qué significa? Implica esto que en los aprendizajes por lograr, en los recursos de apoyo, en el planeamiento y en las demás actividades, que todas sean coherentes con la diversidad existente en el centro educativo, de manera que no queden exclusiones y más bien que se aproveche esa diversidad como oportunidad de aprendizaje y se promuevan relaciones interculturales entre los integrantes del grupo. También tenemos que mencionar que en los centros educativos se llevan acciones curriculares complementarias inclusivas que contemplan las características de la diversidad cultural en la institución. Por ejemplo, actividades recreativas, deportivas y culturales, así como también el desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación de líderes estudiantiles y demás integrantes de la comunidad educativa relacionadas con las poblaciones diversas y también que promocionan el valor de la interculturalidad. Con esta diapositiva quiero decirles que he llegado a presentarles de forma sintética orientaciones generales en torno a la promoción dentro de los centros educativos de prácticas que tienen que ver con el desarrollo de la interculturalidad, y también vimos lo que es ya algunas orientaciones concretas y específicas y terminamos con estas prácticas. Lo anterior siempre es importante poder desarrollar esa interacción, esa práctica intercultural de valorar la diferencia, siempre considerando que el derecho a la educación es para todos y todas por igual y que es un cambio trascendental en la vida de cada uno y de todos en el camino que nos toca trazar. Bien, en este momento finalizo. Le cedo la palabra al señor Víctor Pineda Rodríguez, jefe del Departamento de Educación Intercultural, y les agradezco mucho a ustedes su atención. Adelante, Víctor. Muchísimas gracias, Patricia. Un saludo a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. En verdad, profesionales de educación intercultural y demás personas que han decidido unirse a este evento, es un honor para nosotros como departamento. Como siempre decimos, realmente en el Día de las Culturas es el momento donde nosotros recordamos nuestra razón de ser, poder visibilizar a todas estas poblaciones que por cuestiones históricas han tratado o han estado invisibilizadas y han tratado de salir a la luz en defensa de sus derechos y nosotros como departamento apoyamos para que desde la educación esto sea una realidad y definitivamente no dejar a nadie atrás. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y ahora yo quiero presentarles una serie de apoyos para todo lo que se ha hablado hasta el momento. Todo lo que nos ha contado don Ángel, lo que vimos en el documental y lo que nos ha contado doña Patricia. Nosotros desde el departamento hemos realizado una serie de material didáctico para que se pueda aplicar esto y que haya siempre apoyo desde el departamento a todas las direcciones regionales para lograr lo que decían ese artículo 16 que nos decía don Ángel. Entonces voy a cerrar cámara para poderles presentar este material que es de mucho apoyo para todas y todos ustedes. Como les decía, este material que vamos a presentar son insumos y recursos didácticos que permiten coadyuvar con la labor de la persona docente en el abordaje de la diversidad étnica y cultural de la sociedad costarricense. Ya hemos visto, como les decía, todas estas líneas, pero la idea es poder darles apoyo e insumos para que se logre llevar a cabo. Uno de los primeros insumos que tenemos es la mini enciclopedia de los territorios indígenas de Costa Rica. Este salió en el 2013. En total son 7 tomos y cada uno abarca cada uno de los territorios indígenas costarricenses. Estos presentan información contextualizada y pertinente para lograr un mayor conocimiento y entender la trayectoria y el presente de quienes, de los bribris y cabécares de Surá, de los cabécares de Chirripó, de los pueblos indígenas del Valle de Diquís, los cabécares, bribris, bruncas y térrabas en ese caso, de los noves, de los malecu, de los chorotegas y de los huetares. Este recurso constituye un valioso insumo, de verdad, para la definición y el análisis integral de todo este legado cultural desde la vivencia como tal de su cosmogonía y de su cosmovisión. Por lo tanto, en el siguiente material que vamos a ver, por favor, tenemos justamente ya una mirada focalizada a la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos indígenas de Costa Rica. Este módulo está dirigido al personal docente no indígena que se encuentra fuera de los territorios indígenas y que muchas veces, por un lado, atienden a población indígena fuera de territorio, pero también desde las diversas temáticas que se ven en el currículo oficial, forman parte de ese material de apoyo para que lo puedan desarrollar de la mejor manera. El otro libro que tenemos acá es el de Cosmovisión Indígena Bribri Cabécar para docentes indígenas de segundo ciclo. Y en este módulo se han recopilado los pensamientos de los dos pueblos, cada uno con sus manifestaciones espirituales, lo que lo convierte en un aporte importante para que las personas docentes tengan una información básica de esta cosmovisión de cada uno de estos pueblos que conservan y practican en la actualidad. Ambos documentos permiten la profundización en el abordaje de la temática, pero también la comprensión de lo que somos como sociedad diversa y plural, así como la intención de ser un espacio de reflexión. Ahora, continuamos, por favor, con respecto a la población afrodescendiente. Tenemos la afrodescendencia en Costa Rica del 2012, que es del autor Quince Duncan, que hace un aporte al conocimiento para el estudio de esta población. Este módulo está dirigido a docentes y estudiantes quienes podrán visibilizar y reconocer que este grupo ha participado y participa de distintas formas en la conformación de la nacionalidad costarricense. También tenemos con respecto a esta población las infografías en digital del olvido a la memoria, que es sobre africanos y afromestizos en la historia de Costa Rica y Centroamérica. Comprende 8 infografías, las cuales sintetizan de una forma amena e ilustrada la historia colonial de la población de origen africano, que fue incorporada en la sociedad colonial centroamericana y costarricense, y también contempla la parte de la historia afrocaribeña de finales del siglo XIX. Como vemos acá en la imagen, tenemos la guía didáctica Construyendo Nuestra Nación, el aporte de la población afrocaribeña en Costa Rica, que acompaña a la serie documental Construyendo Nuestra Nación, el aporte de la población afrocaribeña en Costa Rica, que fue realizada por la Universidad Costarricense, por la Universidad de Costa Rica, y comprende 4 módulos. El primero se refiere a las migraciones, en el módulo 2 al trabajo y educación, en el módulo 3 la cultura e identidad y módulo 4 ciudadanía y participación política. Continuamos, por favor. También desde el Ministerio de Educación Pública se han realizado un esfuerzo por aportar recursos desde el enfoque intercultural vinculados con la población migrante a Costa Rica. Tenemos el libro Migraciones, Convivencia y Educación Intercultural de Alexander Jiménez en el 2012, que busca ofrecer argumentos y sugerencias para que se pueda trabajar con las personas estudiantes desde una perspectiva intercultural el tema de la migración y la convivencia en el país. Ahora, tenemos el segundo libro, que es Población Refugiada en el Sistema Educativo Costarricense, que salió en diciembre del 2017, y este módulo reúne lineamientos básicos para reconocer, atender e integrar a la población asilada en Costa Rica, con el fin de contribuir a romper el ciclo de vivencias negativas que les obligó a salir de su país de origen. El objetivo de este libro es recordar que toda acción afirmativa que se realiza en educación es a favor de una historia, de una vida, de un ser humano, y siempre en el marco de no revictimización. Y como vimos hace poco, la mayoría de ustedes estuvo con nosotros en el lanzamiento de este último libro hace unas semanas, que es Educación sin Fronteras, el tesoro de la interculturalidad. En esta obra se plantea el enfoque de Costa Rica como un país multiétnico pluricultural desde el aporte de las personas migrantes y busca fortalecer la sana convivencia en los centros educativos y en los diferentes espacios cotidianos. Continuamos, Suani, por favor. Muchas gracias. Tenemos también la unidad didáctica para el mes de octubre, mes de la Costa Rica Pluricultural del 2018, que constituye una propuesta diseñada para ser implementada en los procesos de mediación, por supuesto, realizando la perspectiva de la contextualización y pertinencia cultural, y que además es un plan muy bien estructurado con actividades didácticas, lo que se recomienda, por lo tanto se recomienda que se revise para su aplicación y que se sostenga, obviamente, en el tiempo. Continuamos. Y esta otra obra, que es Lineamientos de Educación Intercultural, que es fruto del esfuerzo de lo que don Ángel mencionaba ahora, como toda esa experiencia acumulada en el Departamento de Educación Intercultural, que reúne todas las experiencias, todos los conceptos, líneas generales de acción desde el enfoque de educación intercultural para su aplicación, es uno que hemos trabajado fuertemente con todas las comisiones regionales de educación intercultural y que, como les decía, pues es fruto del trabajo del departamento. Este es el trabajo, el documento rector actual. Sin embargo, también se reconoce que, así como la cultura es dinámica, este libro también tiene que serlo. Por lo tanto, está en constante revisión y actualización. Estamos trabajando para una segunda versión que esperemos salga entre el 2022 y el 2023, porque, como les digo, siempre tenemos que estar a la vanguardia en estos temas y recogiendo y recopilando todas esas experiencias regionales que enriquecen el dinamismo cultural y la implementación del enfoque de educación intercultural. Continuamos. Compañeras y compañeros, colegas, por favor, disfrutemos este día. Como siempre les hemos dicho, a la hora de todas las charlas, webinarios, capacitaciones y asesoramientos, la educación intercultural se puede dar en un marco de disfrute. Que al celebrar mañana el Día de las Culturas, en el 12 de octubre, podamos nosotros ser partícipes de ese marco de disfrute, que realmente gocemos la diversidad cultural que existe en el país. Que así como pudimos ver todo ese bagaje cultural inmaterial que veíamos en el documental, podamos disfrutar en nuestras instituciones desde nuestro lugar de trabajo esa diversidad que allí también se encuentra. Que podamos levantar la voz y tener el corazón lleno de orgullo por pertenecer a Costa Rica, porque desde nuestra práctica cultural individual estamos enriqueciendo todo el bagaje cultural y la identidad nacional. De verdad, es para nosotros como Departamento de Educación Intercultural una gran fiesta poder ver cómo cada vez más se celebra de manera auténtica la diversidad, dejando atrás prejuicios y estereotipos que lo único que estaban haciendo era dañar nuestra identidad. Ahora, en conjunto, de manera integral, podemos decir, somos costarricenses, y eso es un orgullo. Y ver que ser costarricense es ser seres humanos de todo el planeta entero. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, Patricia y Víctor, por compartir con nosotros esta vasta información y apoyos fundamentales. ¿Para qué? Pues precisamente, como lo dicen, para el abordaje de la diversidad cultural y la celebración de la diversidad cultural en nuestras instituciones educativas. Ha sido una cátedra, realmente una delicia escucharles. Además, le recordamos a todas las personas que nos acompañan que en el espacio de las publicaciones del webinario, primero, ya están colocándose algunos de los enlaces a los insumos que hemos compartido. Y por otro lado, les recordamos que hacia el final del evento, por favor, se registren en el formulario para la asistencia. Además, muy importante, estamos a la espera de sus consultas, de sus preguntas en ese mismo espacio de publicaciones. Y bien, para seguir esta fiesta, para seguir este festejo, esta celebración, ahora vamos a disfrutar una presentación artística. Así es que, bueno, pues quien quiera bailar, bienvenido. Y es la canción Zigzaola del compañero Wilson Arroyo Conitrillo. Don Wilson es profesor de estudios sociales, es historiador y colaborador de Cátedras de Estudio de África y el Caribe. Desde hace 15 años produce música con sentido social, la cual ha sido incluida, oigan qué importante, en varios documentales y proyectos. Talento costarricense. Esperamos que igualmente pueda servir como material para la toma de conciencia en la atención de toda la población y en especial poblaciones migrantes en nuestros centros educativos. Disfrutemos. Hola, muy buenos días. Yo les voy a cantar hoy una canción que se llama Zigzaola. Es una canción que yo escribí basada en la historia o en lo que sucede en el sur de nuestro país con el río Zigzaola, que es la frontera natural entre Costa Rica y Panamá, pero que es una frontera que este río, si han visto en las noticias, a veces se sale y cambia un poco su cauce, etcétera. Y lo que demuestra es que la naturaleza en sí no tiene fronteras, sino que las fronteras las hemos ideado los seres humanos para estructurar las cosas de alguna u otra manera, pero que realmente la historia de la humanidad, como se ha comprobado, es la historia de las migraciones, ¿verdad? La historia de movernos, de transitar, ya sea buscando mejores condiciones de vida a nivel económico o por conflictos políticos, pero también muchas veces uno se va de su país para estudiar o para una oportunidad, para acceder a una oportunidad de trabajo, etcétera. Los seres humanos estamos en un tránsito permanente y creo que es la mejor forma de abordar el tema de las migraciones, porque hoy en día que estamos viviendo situaciones muy complejas a nivel global, que por ejemplo en Costa Rica se está viendo el tránsito de migrantes de distintas nacionalidades que están yendo hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Hay que rescatar el humanismo y la importancia de que la humanidad en sí está hecha de esos movimientos, y eso es lo que nos enriquece. Esta canción es Zigzaola, es un mensaje sobre las fronteras, esas fronteras que nos dividen y que a veces reprimen a las personas que buscan resolver su vida de una mejor manera. que al final son una invención humana. A la naturaleza no le importan y a los seres humanos en su historia tampoco le han importado. Six ahora. Allá en el sur de mi tierra existe un río que no respeta las leyes de los hombres y eso que ellos llaman frontera. Le basta una garúa, un aguacero o temporal para salirse un poquito y mandarla cerca a volar. Un estelito de zigzagola, a la naturaleza no le importan las fronteras. Un estelito de zigzagola, a la naturaleza no le importan las fronteras. Las líneas son para dividirnos como cabras en un corral, para que el pastor del norte a todos pueda controlar. Aquí seguimos caminando por la de izquierda, vos ya lo ves, y nadie va a detenernos porque seguiremos de pie. Para allá, un poquito más para acá, pero la vida sigue igual de un lado o del otro, hay que trabajar. Un estelito de zigzagola, a la naturaleza no le importan las fronteras. Un estelito de zigzagola, a la naturaleza no le importan las fronteras. Y esta es la parte filosófica de la canción. Como decía un sabio filósofo, allá en la fuente había un chorrito, allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquitoto, se hacía grandote, se hacía chiquito y estaba de mal humor porque el chorrito tenía calor. Estaba de mal humor porque el chorrito tenía calor. Un enterito de zigzagola, a la naturaleza no le importan las fronteras. Por nuestra América. Muchas gracias, buen día. Muy bien, le agradecemos a don Wilson Arroyo su participación y esta invitación hasta bailar, ¿cómo no? Ahora, avanzando en nuestra agenda, vamos a escuchar al señor Ángel Smith, quien socializará la circular DM 0042-2021, Día de las Culturas, emitida por el despacho de la ministra de Educación. Adelante, don Ángel. Gracias, Laura. Voy a, como mencionaba Laura, voy a compartir, compañeros, colegas, con ustedes la circular DM 0042-2021. Salió el 23 de septiembre, si no me equivoco, firmada por la señora ministra y fue enviada por prensa y creo que pues en todas las regiones debió llegar, ¿verdad? Es una circular que nos recuerda, compañeros y compañeras, cómo a través del artículo 2 de la ley 9803 nos recuerda que con el fin de inculcar y preservar los valores patrióticos, las actividades cívicas y educativas del 12 de octubre esas actividades o esas conmemoraciones serán obligatorias en el ámbito nacional, en todas las escuelas y los colegios, el propio día de la celebración, ¿verdad? Eso es muy importante que siempre pues lo tengamos presente. Si bien es cierto, se eliminó como día feriado que antes disfrutábamos nosotros, ¿verdad? La ley establece que la celebración como tal, pues hay que ejecutarla, hay que realizarla el propio día de su celebración, en la propia fecha, en todos los centros educativos, ¿verdad? Eso es un elemento importante. Y a partir de ese recordatorio que hace la señora ministra, ¿verdad? En esa misma circular establece una serie de orientaciones, un poquito de ideas para que nosotros a la hora de realizar, colegas, compañeros y compañeras, actividades en los centros educativos o los compañeros asesores cuando van y visitan actividades en centros educativos a los cuales fueron invitados o invitadas, tengamos siempre presente, ¿verdad? Y nosotros también que les podamos recordar a los docentes ese tipo de sugerencias que se establecen en esta circular, que la podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Nos recuerda en la siguiente diapositiva, por ejemplo, la circular, que hay que conmemorar dicha efeméride con toda la comunidad educativa a través de distintas estrategias que respondan a la educación combinada. Eso hay que tenerlo presente, nos lo recuerda la circular. También nos menciona que las actividades de conmemoración deberán promover el reconocimiento de la naturaleza multiétnica y pluricultural de la sociedad costarricense a la luz de la reforma del artículo 1 de la Constitución Política. Nos insta a fomentar el diálogo intercultural y participativo entre las personas estudiantes para el establecimiento de relaciones de sana convivencia, respeto y aprecio hacia las diferencias. Es decir, nos invita a que podamos fomentar esa participación, esos espacios de participación importantes de todos los estudiantes, de las personas estudiantes, sin ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Promover el fortalecimiento de tradiciones, costumbres, valores de los diferentes grupos culturales y étnicos que componen la idiosincrasia costarricense. Vean ustedes cómo nos dan algunas sugerencias, ¿verdad? Vamos a hacer alguna actividad. Bueno, tengamos en cuenta que hay que fomentar la participación, que hay que promover el respeto en esas actividades, ¿verdad? Que hay que promover el reconocimiento de esa diversidad, ¿ok? En la siguiente diapositiva tenemos otra orientación importante que nos recuerda el ministerio, ¿verdad? Y es que además de todo ese disfrute de la riqueza cultural y de esa diversidad cultural, pues que también no nos alejemos del todo de la reflexión con la comunidad educativa sobre el proceso de conquista y colonización en el continente americano a partir de la llegada de los europeos en 1492, ¿verdad? Entonces, sí recalcar que nuestro enfoque principal es hacia el disfrute de la diversidad, es hacia el aprecio de las diferencias, pero no dejemos de lado también que podemos reflexionar con nuestros chicos y chicas ese proceso de conquista, ¿verdad? En la siguiente diapositiva también tenemos otras sugerencias que nos emana la señora ministra, ¿verdad? Y es la importancia de propiciar la visibilización de los aportes de los diferentes grupos culturales y étnicos, ¿verdad? Ok, que vamos a celebrar el 12 de octubre, el Día de las Culturas. Bueno, pues tratemos de alguna forma pertinente, adecuada y contextualizada de cómo esas actividades vamos a tratar de visualizar esos aportes de la cultura afro, de la cultura indígena, de las diferentes nacionalidades que componen nuestro centro educativo, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, todos esos grupos han aportado a la construcción de la nación costarricense y han hecho contribuciones económicas, políticas y sociales al desarrollo del país, nos recuerda la circular. También la circular nos indica que debemos reconocer esos lazos históricos y culturales que vinculan a las diferentes nacionalidades con la sociedad costarricense, ¿verdad? Ayudando un poquito a la interpretación, hemos venido como algunas sugerencias que nos hace la señora ministra de poder incentivar las tradiciones, las creencias, las culturas propias, pero vean cómo ya con esta sugerencia también nos invitan a que reconozcamos esos aportes de las diferentes nacionalidades también para que los incluyamos en las actividades de celebración y conmemoración del Día de las Culturas. Y también nos recuerda, por último, que hay que evitar, tal vez en la siguiente diapositiva, evitar situaciones que propicien el uso de expresiones, imágenes o conductas prejuiciosas y estereotipadas que incentiven la xenofobia, el racismo u otras formas de discriminación. Cierra la señora ministra diciéndonos, y recuerden muchachos y muchachas, compañeros docentes, todo lo que hagamos en estas actividades, tratemos de evitar que más bien esas actividades propicien algún tipo de discriminación, ¿verdad? Hay que tener siempre cuidadito con algunas cosas que a veces replicamos, ¿verdad? En algunos centros educativos, lo de las plumas, los taparrabos, qué sé yo, ¿verdad? Que eso es muy importante, que siempre lo tengamos presente, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las orientaciones que nos recomendó el Ministerio en la circular DM 0042-2021 el pasado 23 de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañero Ángel. Y bueno, antes ya de que vayamos haciendo el cierre oficial del evento, les recordamos, por favor, ingresar al chat, al enlace, para que puedan registrar su asistencia a esta actividad. Nos ha sorprendido pues el no haber recibido consultas de su parte y queremos pensar que ha sido una jornada muy llena de información, muy clara, con muchísimos insumos, con muchísima información. Queremos agradecer a todas las personas que nos han brindado aportes para realizar este encuentro. Agradecemos la participación lujosa del Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular, al Instituto de Desarrollo Profesional por el espacio, a las y los expositores que hoy nos han deleitado, así como a ustedes desde las direcciones regionales. Además, un fuerte agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado y que sin duda alguna son agentes de cambio en su centro educativo, en su oficina, en el espacio donde se encuentren. Reiteramos la invitación, más bien la exhortación para que firmen la asistencia en el enlace correspondiente. Y para ya dar por concluido el evento, les recordamos que pueden compartir y repasar esta información en el canal de YouTube del IDP. Y vamos ahora a quedar con una canción bastante movida, bastante alegre y conocida. La canción Represento del grupo Marfil. Que estén muy bien. Pues traigo de mi patria sabor tropical y vuelvo a mar, arena y sol. Vengo de Costa Rica, zona del calor. El ritmo está sonando ya, la conga y la marimba empiezan a sonar. Baja el compás de esta ciudad, que ya comienza hoy a sentir y compartir. Represento a los que llevan la música por dentro, sea salsa, rumba, mambo o flamenco. Lo que importa es el sabor y el movimiento. hermanos que están a mi lado buscando un abrazo, los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos. Representó y alegría, los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor. Oh, oh, oh. ¡Costa Rica! ¡Vamos con el cierre! ¡Espectacular! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Emoción! ¡Emoción, Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia Paul! Sabor y el movimiento. Oh, oh, oh. Representó a una raza de colores diferentes que se fundó para hacerse transparentes. Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente. Ayuda a su patria por estar muy lejos. Representó, sentimiento, sentimiento. Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría, los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor. Vamos a igualar, arrancó, golazo. Ha sido una misión maravillosa. Estamos llevando la camiseta de la selección que la llevo puesta con mucho orgullo. ¡Tiró! ¡Cairón! ¡Cairón! ¡Vamos, Cairón! ¡Bien, Navas! ¡Grande, Navas! ¡Lo que necesitamos! ¡Vamos, Cairón! ¡Bien, bien!